un placer, realmente es un placer para nosotros estar con ustedes. Cada semana con mucha pasión, con muchas ganas y con mucha capacidad para tratar de descubrir aquellas cosas que a ustedes les pueden interesar, les pueden aportar información y, por qué no, también conocimiento y aprendizaje. La reflexión está en cada uno de los protagonistas que nos acompañan. Encontramos con Gastón Elena, secretario de Obras Públicas de la localidad de Urdinarrain. Bienvenido al programa, un gusto saludarte. Buen día, Elsi, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por el llamado. Un país que está bastante complicado con todo el tema inflacionario, sin embargo, los municipios trabajan denodadamente para poder lograr recursos propios para poder seguir gestionando y trabajando dentro de la localidad. ¿Cómo se está manejando Urdinarrain en esta temática? Bueno, como vos bien lo decís, es una situación bastante difícil que estamos pasando, bueno, en el contexto del país, y bueno, los municipios obviamente no están alejados de la situación. No obstante eso, bueno, del municipio de Urdinarrain, en estos ya casi 3 años y medio, un poquito más de gestión, bueno, nos hemos destacado un poco por esto de que los recursos, digamos, del municipio por ahí vuelvan a la sociedad, digamos, no solamente en la prestación de servicios, sino también en algunas obras que bueno, obviamente que se tenían como objetivo cuando se comenzó la gestión. Bueno, estamos en ese camino y la verdad que lo estamos transitando de manera muy buena. ¿Retomaron obras que estaban comenzadas o prácticamente se dispusieron a trabajar en proyectos nuevos? De todo. La verdad que, bueno, había, por ejemplo, con recursos propios, había unas 6 viviendas por ahí que estaban hacía mucho tiempo paradas, digamos que hasta incluso habían empezado a ser un poco vandalizadas, así que desde ahí, bueno, se empezó a tomar la decisión de volcar recursos propios para poder culminar esas viviendas, que ya hay 6 familias, digamos, de acá de Urdinarrain que obviamente que están viviendo en su casa. Y también, bueno, nosotros venimos desarrollando a lo largo y a lo ancho de la ciudad, por ahí un ítem importante que teníamos en la plataforma para los vecinos, digamos, que era un programa de mejoramiento barrial, que es un programa totalmente integral, que abarca muchísimos ítems, digamos, de barrio, digamos, como son, te lo puedo nombrar, hemos hecho veredas, hemos hecho mejorado el alumbrado público, acá hay una zona muy importante que se han mejorado muchísimo, digamos, los desagües pluviales. Hemos tenido también, bueno, una zona que faltaba, digamos, la red cloacal. Digamos, hoy podemos contar que toda la ciudad tiene la red cloacal. La verdad que es muy bueno y eso nos permitió mejorar las calles, digamos, con broce ripio, digamos, tenemos más de 60 cuadras con ese mejorado. Hemos plantado árboles, hemos cambiado cañería de caño de manguera que tenía, digamos, un sector muy importante de la ciudad. Teníamos 17 kilómetros, digamos, de caño manguera, digamos, que eso traía muchísimos problemas a los vecinos, digamos, de presión, en el verano le faltaba el agua, así que poco a poco fuimos mejorando eso y hoy nos encontramos, digamos, con un panorama totalmente diferente, digamos, en esas pequeñas, grandes cosas que le cambia
totalmente la calidad de vida a muchísimos de los vecinos, ¿no? Rescato la frase calidad de vida y en función de ello te pregunto, Urdinarrain, para dar a conocer, ya que salimos en toda la provincia, para dar a conocer a nuestros televidentes, es una ciudad en donde no hay barrios en precariedad, sino que cada habitante tiene su casa totalmente constituida. Sí, obviamente que Urdinarrain se destaca un poco eso. Ya te digo, había un sector donde faltaba bastante infraestructura, como lo que estaba nombrando. Hoy por hoy ya podemos decir que eso ya está, es una cuenta que está totalmente saldada. Así que obviamente que por ahí no es el común por ahí de todas las ciudades, pero bueno, las ciudades ahí que de nuestra envergadura, de 14, 15 mil habitantes, digamos, la verdad que podemos decir que Urdinarrain, obviamente que hay uno, dos, tres casos muy aislados, digamos, de que algunas familias tengan algún problema por ahí, por decirlo de una manera, digamos, pero bueno, yo digo que prácticamente el 100% de las viviendas hoy por hoy. Es como usted lo describe, él sí, digamos, tan totalmente constituida y nosotros desde acá brindarle los servicios, que tenga accesibilidad, que puedan tener en la parte nocturna, digamos, que tenga su poste con alumbrado, su cloaca. Nosotros hemos conectado más de 60, 70 familias, digamos, a la red cloacal, que eso es una cuestión muy importante, digamos, para los vecinos, así que, bueno, estamos realmente muy, muy, muy conformes. Satisfechos con el trabajo. Sí, Claro. obviamente que siempre que quedan cosas por hacer, obviamente, Sí, digamos, por siempre nosotros supuesto. ahora Con estamos. relación a los espacios públicos, Gastón, ¿cómo es el acompañamiento, el desarrollo, la proyección en los espacios públicos? Bueno, los espacios públicos, nosotros tenemos acá un pulmón muy importante que es en la estación de ferrocarril. Nosotros tenemos ahí un polo que está los museos, digamos, de la ciudad, y también está el Parque San Martín, en el cual, bueno, ahí nuclea un poco las familias de la ciudad, pero también tenemos por características de la ciudad, muchísimas bulevares, digamos, en el cual, bueno, por ahí empezamos a trabajar ahora en esos espacios, digamos, para poder aprovecharlos, para poder darle valor a esos espacios que realmente son bulevares muy, muy lindos, muy anchos, que tengan muy, 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 muy buenos para el esparcimiento. Así que, bueno, empezamos a trabajar un poco con eso y, bueno, después cada barrio tiene su sector verde, su plaza. Nosotros en Urdinarrain acá nos caracterizamos muchísimo por tenerlos muy, muy bien, muy en condiciones, muy prolijo, nos preocupamos mucho por eso, digamos, así que es una característica ya de la ciudad, ¿no? Con relación a los edificios históricos, ¿cuáles son las normativas que rigen en la ciudad y cuáles son los edificios por los cuales ustedes están trabajando para su mantenimiento y de algún modo su desarrollo, ¿no? Bueno, te puedo nombrar muchísimos edificios públicos, pero por ahí quiero hacer foco, digamos, en uno que es muy sensible, digamos, bueno, creo que para todos, digamos, que es el cementerio municipal. En el cementerio municipal hemos hecho un trabajo enorme, enorme, en condiciones que estaba. Nosotros, esto está a la vera de la Ruta 20, así que cualquier persona, digamos, que esté transitando la Ruta 20 entre Urdinarrain y Gualeguaychú, digamos, lo puede ver, digamos. No es mucho trabajo, no solamente en la fachada, que le hemos cambiado absolutamente toda la fachada, digamos, bueno, le hemos iluminado, pero también hemos hecho un estacionamiento importante en el frente. Pero el trabajo más importante se ha hecho adentro del cementerio, digamos, que hemos totalmente cambiado la fisonomía de todas las paredes, las galerías. Teníamos muchísimos problemas
de la parte pluvial, de cambio de chapas. La verdad que hemos hecho un trabajo enorme, enorme, que acá sobre todo lo valora muchísimo, digamos, la gente, porque bueno, es un lugar muy sensible y también por el estado en que estaba. Así que la verdad que nos hemos trazado esa directriz que podemos hoy por hoy, digamos, también estar muy satisfechos con el trabajo que se ha hecho y así poder replicarlo en diferentes edificios más. Digamos, también hemos hecho un trabajo muy importante en la terminal, y en realidad lo estamos haciendo en este momento, en la terminal de ómnibus. Y también lo que recién te manifestaba, a principio de gestión, hemos puesto en valor el Museo de la Estación, el Museo de la Estación, que también un trabajo enorme, digamos, para poder restaurar. Hoy por hoy nos sentimos muy orgullosos de cómo está restaurado, de cómo hemos tratado de llevarlo a cómo estaba en sus mejores momentos, digamos, con incluso un trabajo de investigación muy importante en el cual hemos replicado hasta los mismos colores que tenía en su inicio, digamos, la estación de ferrocarril. Así que, bueno, ahí funcionan no solamente tenemos museos de carruaje, museos de máquinas agrícolas también en el parque, así que está muy bonito, así que desde ya invito a toda la gente a que pueda venir a disfrutarlo. La verdad que es muy, muy, muy importante y muy característico nuestro, ¿no? Gastón, ¿cuántos museos posee Urdinarrain? Bueno, tenemos ahí justamente en la estación, tenemos el museo propiamente del ferrocarril, digamos, tenemos ahí en uno de los galpones de la estación, digamos, también en un sector muy importante de artesanos, tenemos el museo de carruajes antiguos, que ahí también funciona en otro de los galpones de la estación, y tenemos el museo de máquinas agrícolas antiguas, que ese está ya emplazado en el parque, está a cielo abierto, así que ahí en el parque de San Martín, eso ya se puede apreciar sin incluso ingresar a ningún lugar, sino que ya desde la calle se puede apreciar, así que esos son los museos que tenemos acá en la ciudad. Eso es con relación a museos y te pregunto ya en este final, ¿hay edificios históricos los cuales tienen que conservar la fachada y tienen que respetar las normativas que para ellos se manejan? Sí, justamente se está trabajando, hay un inicio de ordenanzas, digamos, en el cual hay una serie de edificios que hoy acá no lo tengo listado, pero hay una serie de edificios en el cual tienen que preservar, digamos, la fachada, tienen que, bueno, y ciertas características, digamos, para poder preservarlos. Así que tenemos, sí, acá tenemos, acá a poquitas cuadras hay un cine que es histórico también, que han dado en de un privado en el cual el municipio, digamos, también por la preservación, digamos, de su fachada. Bueno, hay una ordenanza que se está trabajando y se está incorporando cada vez más en algunos edificios, digamos, por ejemplo, los bancos, los bancos también integran esa lista, en el cual, bueno, como usted bien lo dice, digamos, acá velamos para que esas fachadas no sean reformadas y puedan mantener la fisonomía histórica, ¿no? Que Bien, representa para el municipio, y me quedó una en la el ciudad. estribo. Los frentistas, ¿cómo se comprometen con lo que son veredas y todo lo que es arboleda, ¿no? Bueno, de los frentistas, bueno, Urdinarrain es un ejemplo, digamos, de cómo se comportan los frentistas, digamos, con esto de tener su frente en condiciones, limpio, ordenado, digamos, la verdad que es muy, muy bonito transitar la ciudad y ver las características, digamos, que tienen las veredas y los espacios, digamos, comunes de la ciudad. Eso también nos lleva a nosotros a llevar a los servicios del municipio a un nivel importante porque, bueno, o sea, para poder mantener eso, debemos ir a acompañar, digamos, también a lo requerimiento del vecino,
El municipio pone muchísimo también para que las calles estén limpias, para que Claro. cuando el vecino saque su residuo, digamos, haga su poda, digamos, estemos ahí para retirar esos residuos. La verdad que, bueno, creo que es un muy buen ejemplo, digamos, de cómo va acompañándose el Un trabajo vecino mancomunado, con... ¿no? Exactamente, sí, acá tenemos la recolección diferenciada de residuos, una planta de residuos que eso también, digamos, el vecino hace gran parte del trabajo, así que, bueno, obviamente que lo llevamos adelante y vamos muy bien. Gastón, muchísimas gracias por el tiempo y por compartir información de la localidad de Urdinarrain. A lo cual, por supuesto, a quienes nos estén mirando, los invitamos a recorrerla, a ir a visitarla y disfrutar de sus espacios verdes y de esa tranquilidad que allí se ofrece. Gracias, Gastón. Exacto. Muy bien, muchísimas gracias. Un saludo grande. Adiós. En Rutas Entrerrianas, conducí con responsabilidad. Si vas a hacer un sobrepaso, presta atención. Controla la velocidad y la distancia. En un segundo de distracción, una maniobra indebida puede ocasionar un siniestro. El 90% de las muertes son por errores humanos, adelantamientos indebidos, despistes y vuelcos por exceso de velocidad. Mantené la distancia segura. Respetá la velocidad. Gobierno de Entre Ríos. Arquitec diseña ideas, concreta proyectos y ejecuta obras. Arquitec, solidez, confianza y trayectoria para lograr que los grandes y pequeños sueños sean realidad. En el CEDES te acompañamos a alcanzar tu meta. Vos sos el protagonista de tu propia historia. Las tecnicaturas son una opción de rápida salida laboral. Sede Sapiense, tu lugar de estudio. Vivero Bauzá, plantas con o sin flores para interior y exterior, árboles, césped. Brindamos asesoramiento y un servicio experimentado en mantenimiento de parques y jardines. Encontranos en Facebook como Vivero Bauzá. Centro Médico San Lucas. Máxima eficiencia profesional, científica y tecnológica. Centro Médico San Lucas. Las 24 horas del día, sirviendo a la comunidad.
El Mercado del Munilla es el primer paseo comercial y gastronómico de la ciudad. Situado estratégicamente como portal de ingreso a la Costanera del Tiempo, sobre la avenida Cándido Irasusta. El Mercado del Munilla es una iniciativa de articulación público-privada que, con el impulso de la inversión estatal en infraestructura de servicios, busca dinamizar la actividad económica para la creación de nuevos puestos de trabajo en nuestra ciudad. Generamos condiciones para un desarrollo armónico de nuestra comunidad, planificando y ejecutando las obras que la ciudad necesita para crecer. Gualeguaychú, la ciudad, sos vos. 27 años de excelencia junto a la comunidad avalan el respaldo profesional. Atendemos a todo público con equipamientos de alta tecnología. Laboratorio San Lucas, doctores Bobet Cabañac, a la vanguardia en calidad y servicio. Bueno, nos encontramos acá con María Soledad Colamarino, especialista en ginecología y obstetricia, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias. ¿Cuánto hace que estás en Gualeguaychú? Muy poco. Me mudé en diciembre. Ajá. Y empecé a trabajar en el mes de enero. Estoy en el Hospital Centenario, en el área de obstetricia. Y ahora, en el 1 de julio, voy a empezar en el San Lucas. Bien. Me interesaría abordar una temática que es la tercera edad, o sea, el adulto mayor. ¿Qué podrías mencionar como primer punto en el cual tiene que posicionarse la persona que pasa la barrera de los 50 años, de los 60 años para arriba? Bien. Primero y principal, uno de los puntos de esta edad es que muchas mujeres creen que los controles ginecológicos o el control con el ginecólogo, esto incluye un examen físico, el PAP, la colposcopía, una vez que uno ya no tiene hijos, no sería necesario. Eso es lo que el común cree de la gente, pero lo importante es remarcar que a partir de los 50 hay otro tipo de cuidado que uno tiene que tener en la mujer y además mantener el control ginecológico.
No hay una edad estipulada hasta dónde dejar de hacer el PAP y la colposcopía. Eso es muy individual de cada paciente y de sus antecedentes, que su ginecólogo de cabecera lo conoce muy bien, por la prevención del cáncer de cuello de útero. Nosotros seguimos insistiendo en este cuidado de la mujer sin determinar o a rajatabla una edad determinada. Importante también el control mamario, que para los mayores de 50 años es una edad en la que uno tiene que tener mayor cuidado, autoexaminarse y a la vez también no perder esa consulta anual y ese examen físico de las mamas que el ginecólogo lleva a cabo. Mencionamos esto que estás diciendo, particularmente a partir del momento, porque yo dije 60 años. Ay, y no, y vos mencionaste 50, correcto. Pero ¿se tiene en cuenta esos 50 años para ustedes los ginecólogos por el hecho de que a partir de esa edad se supone que la mujer deja de menstruar? Exactamente. Nosotros, la edad de la mujer, digamos, en cuanto a nuestros controles o en cuanto a qué vamos a controlar en cada etapa de la mujer, la etapa la podemos dividir en cuanto a rango etario. A partir de los 50 años, que es una edad estimada en la que la mujer va a presentar en la etapa de la menopausia, va a iniciar la menopausia en promedio, es una etapa donde a partir de ahí son controles que hay que seguir haciéndose, pero hay otros cuidados, cuidados no solamente íntimos o cuidados ginecológicos, sino también en su salud en general. Así que sumado al control ginecológico en relación al cuello uterino, sumado al control mamario, vamos, nosotros los ginecólogos abordamos cuidados de salud integral, como ser la prevención de infarto cardíaco o la prevención de osteoporosis, que nosotros también lo llevamos a cabo. ¿De qué manera se lleva adelante? ¿A través de qué estudios va? En general, dentro de los controles pedimos una rutina completa acompañado de otros especialistas como médico clínico. Hay muchas mujeres que a nosotros nos eligen como médico de cabecera y por lo tanto también nosotros tenemos que arribar, aunque no sea total sino parcialmente, estos puntos, ver controles clínicos de la paciente y a determinado momento, de acuerdo a varios antecedentes y particularmente de cada una, el hallazgo, la búsqueda y el control de la osteoporosis. Ajá, eso lo hacemos a través de la densitometría ósea. ¿Eso cada cuánto habría que hacerlo, la densitometría? En general tiene que ver mucho con el antecedente de cada mujer, si hay un antecedente familiar o un antecedente personal en cuanto a fracturas a temprana edad, y en cuanto a cómo fue su seguimiento durante todos los años digamos, adulta de la mujer. Y en promedio, una vez que se instala la menopausia, son 3 años, a partir de los 3 años que uno debería empezar a evaluar, realizar la densitometría ósea. Y después, en base a ese estudio, ver en qué promedio uno lo puede llegar a repetir. En caso de que una paciente sea normal, no es necesario todos los años, pero sí uno lo puede de alguna forma controlar por medio de análisis de sangre y viendo cuál es el requerimiento nutricional de cada paciente. Y con relación a estos controles rutinarios que se hizo durante toda la vida, la vida de la mujer, como la colposcopía, el papanicolaou, la mamografía, ¿eso también se hace una vez al año? Exactamente. O sea que no se detiene eso, porque no muchas detiene. Mujeres creen, no, yo ya no tengo más menstruación, me olvido de la ginecología. Bien, hay algo muy interesante con respecto a nosotras, a las mujeres hoy en día, que la vida sexual de la mujer muchas veces se retoma a los 50 años y es una mujer que tiene hoy en día que puede llegar a conocer otras parejas. O sea que la vida sexual de la mujer a partir de los 50 también es una vida sexual activa. Y por lo tanto eso amerita un cuidado continuo con el PAP y colposcopía anual. ¿Sí? Y con relación obviamente al cambio hormonal que se produce, ¿no? La sequedad vaginal y todo eso, ¿cuál es el manejo que habitualmente aconsejan ustedes? Y eso es un manejo individual. Cada mujer va a tener diferentes necesidades y es ahí donde nosotros instalamos un tratamiento muy dirigido a cada una. Hay mujeres que requieren, y con tratamientos locales van bárbaro, y hay mujeres que requieren un tratamiento hormonal o tratamiento combinado a largo plazo y con mucha paciencia. Mucha paciencia, sí. Aceptar, ¿no? Aceptar la realidad que toca. A ver, se puede llegar a tener una... Porque muchas de las consultas, a diferencia quizás en otros años,
es esto de la vida sexual de la mujer. Y la verdad que a nosotros nos pone, digamos, es una mujer activa, una mujer que empoderada hoy en día, en esta etapa también, y ayudarlas a tener una vida sexual placentera es el objetivo. Sí, para tener una vida plena. Totalmente. Y con relación a la alimentación, creo que también en esa etapa hay que hacer hincapié, ¿no? Sí. Porque habitualmente, después de los 50 años, la mujer empieza a tener una vida un poco más sedentaria, la alimentación a lo mejor como está aburrida... Algunas mujeres no, estamos muy ocupadas, pero hay personas que están, son más hogareñas y la alimentación me como un bizcochito y empezamos a subir de peso, ¿no? Bueno, hay un factor que ya a esa edad no, la mujer no tiene un factor protector que son los estrógenos, entonces hay que empezar a tener el cuidado en cuanto al riesgo que tiene toda la población de desarrollar lesiones cardíacas, un infarto cardíaco, porque la mujer a esa edad ya no tiene ese elemento protector. Es importante el ejercicio, no dejar de moverse para evitar la artrosis, para evitar el estancamiento en relación al peso, porque los cambios hormonales llevan cambios también en el estado de ánimo de la paciente, no solamente en lo que es la sequedad vaginal, sino también en el estado de ánimo. Así que hacer ejercicio y tener una buena alimentación con un complemento de leche, de lácteos a diario en relación a la reposición de la vitamina D es fundamental. ¿Y la exposición al sol? Y la exposición al sol con protector solar, obviamente. Sí, sí, sí. ¿Y la hidratación, doctora? La hidratación. Creo que son puntos claves. En líneas generales es en todas las etapas de la vida. Totalmente, por pero eso. Particularmente en la tercera edad, porque la mujer ya comienza a no cuidarse tanto, ¿no? Exacto. Entra en una etapa como digo yo, antiguamente esa etapa era una etapa que ya está, la mujer ya cumplió con sus hijos, con sus controles, y no, es el momento en el que es el momento de ella. Es una etapa que muchas mujeres la disfrutan mucho más porque es una etapa de control pleno de una misma. Sí, sí, de la libertad incluso de vida, ¿no? Sí. Y un punto aparte y muy puntual, remarcaría yo, doctora, el hecho de los análisis, ¿no? Porque ahí empieza el síndrome metabólico, ¿no? Que es bastante complicadito cuando uno no hace los cuidados correspondientes. Háblenos un poquitito sobre ello. Nosotros, o por lo menos personalmente, cada mujer que veo, no solamente nos abocamos a una partecita, sino a un estudio integral. O sea que uno hace la prevención de otras enfermedades, no solamente las ginecológicas, y eso es importante arribarlo. El estado metabólico de cada una tiene también, digamos, su historia. Porque el estado metabólico que uno llega a tener a esa etapa es también una historia de cómo fue su cuidado metabólico durante toda su etapa adulta y también en la niñez. Así que muchas veces nos encontramos con pacientes que están mal nutridas, que a pesar de tener un determinado peso, y eso se ve con mucha frecuencia en los análisis de sangre. Así que para nosotros el control anual, además, es fundamental. Y en aquellas patologías que nos excede a nuestra especialidad, siempre trabajando en conjunto con colegas, con médicos clínicos, con reumatólogos, es también fundamental. Me gustaría que remarcáramos cuál es el síndrome metabólico, cuál sería el trípode que basa el síndrome metabólico, ¿no? Nosotros vamos a ver pacientes con obesidad, con hipertrigliceridemia, con hipercolesterolemia, muchas de ellas van a presentar hipertensión arterial e hiperglucemia. Así que ahí hay que hacer hincapié. Y mucho de ello depende de la alimentación y de la actividad física. De la alimentación, de la actividad física y de cómo es su estilo de vida pasada y presente. Que se puede revertir, sí, totalmente. Por eso es importante a esta edad, a todas las edades, remarcar este cuidado metabólico para no llegar a esta etapa de la mujer en donde uno a veces puede revertir y a veces va a tratar las consecuencias de no haberse cuidado. De no habernos cuidado. ¿Mensaje final? Bueno, la mujer hoy en día está mucho más informada en cuanto a sus cuidados, así que mi consejo es tengan a su ginecólogo aliado, confíen en su ginecólogo, él los va o ella los va a acompañar en el camino de sus controles. Nosotros solamente pedimos dos controles al año y con eso nuestro examen físico, nuestros estudios,
nos van a, digamos, les va a dar la tranquilidad para poder continuar su vida en bienestar, así que vengan y háganse los controles, importante. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, un saludo. Centro Médico San Lucas. Máxima eficiencia profesional, científica y tecnológica. Centro Médico San Lucas. Las 24 horas del día, sirviendo a la comunidad. Años de excelencia junto a la comunidad avalan el respaldo profesional. Atendemos a todo público con equipamientos de alta tecnología. Laboratorio San Lucas, doctores Bobet Cabañac, a la vanguardia en calidad y servicio. Estamos, Nina, juntas otra vez compartiendo tu espacio, este instituto que te pertenece y en el cual llevas adelante una trayectoria con tantas, pero tantas edades que comparten con vos esta historia de vida dentro de la danza. Así es, generaciones de chicas, de chicos, y bueno, y feliz de poder seguir compartiendo y viviendo nuevas vidas. Y aquí hay una relación medio como que se ensambla familia, ¿no? Sí. Porque son generaciones, pero familia. Por eso siempre yo digo, esto es una gran familia. Cuando digo es una gran familia, me refiero a esto. Las chicas que han sido alumnas mías, hoy día están mandando a sus hijas. Y bueno, eso habla del tiempo transcurrido también. ¿De qué manera te llena a vos emocionalmente y profesionalmente, por supuesto? Ah, bueno, primero, emocionalmente para mí es fantástico y es un cariño muy grande que recibo, más allá de la parte, digamos, profesional, porque que sigan apostando a mi enseñanza es el premio más grande. Y estoy muy feliz porque, bueno, yo las he visto crecer y ahora veo crecer a sus hijas. ¿Y eso realmente te llena de satisfacción? Sí, totalmente. Sí. Es como que completa tu carrera. Sí. No sé carrera, hasta cuándo, pero bueno. Bueno. Acá estamos. No, pero yo creo que es la completud, la integralidad de lo que significa una proyección en una carrera, ¿no? Sí. Y también debo recalcar que yo no soy la misma de cuando le daba clase a ellas, porque obviamente yo también fui aprendiendo mucho en cuanto a metodología, uh-huh, pedagogía.
Entonces seguramente con ellas fui mucho más estricta que lo que soy ahora con sus hijas. O lo soy, pero desde otro lugar. Eso lo fui aprendiendo. Vamos a conocer a tus chicas. A mis nenas. Algunas de las nenas. Y aquí estamos con Jimena. Jimena, así es. Escribana. Sí. Y hoy aquí, en el mismo lugar que te vio cuando eras pequeña. Exactamente. ¿Qué así se siente? Es. ¿Qué se siente? Es muy lindo porque es como una sensación de que nunca uno se fue de acá. O sea, yo fui a Lonina desde los 3 años hasta los 18. A los 18 años me fui a estudiar. Y la verdad que dejé por completo la danza, no me dediqué más a la danza. Y retomé, después que tuve mis nenas, tengo 3 nenas, cuando arrancó la más grande, que tenía 5 años, acá en este mismo instituto. ¿Cuál fue tu decisión para venir? Ni decisión, o sea, era algo como que ya estaba dicho que iba a ser así. O sea, era una deuda pendiente. Sí, en realidad fue algo hermoso que yo viví, fueron un montón de años, un montón de amistades, de hecho con las chicas acá nos seguimos viendo y nos relacionamos fuera de lo que es el instituto, ya sea por las nenas o por la profesión, y es algo tan lindo que se genera que no quería que ellas se lo pierdan, siempre y cuando estén de acuerdo y les guste, pero la verdad que están re contentas, la más grande tiene 14 y está súper entusiasmada, ahora pronto se van a ir a participar en Buenos Aires y muy, muy entusiasmada con eso. Mucho ensayo, mucha disciplina, mucha exigencia, que vos, la verdad a vos que como mamá te me llena encanta. Esa disciplina. Me gusta porque me parece que es algo que te sirve para el resto de tu vida, para otras cosas que no son específicamente el baile y la danza, para todo, para todo. Pasamos ahora aquí a la abogada. Lucía, ¿cómo estás? Muy bien. Contanos un poquitito para vos qué significa el estar en este lugar. Bueno, la verdad que es una emoción hasta el día de hoy cada vez que entro acá al salón, al instituto. Yo también terminé en el 99 cuando me recibí, me fui a estudiar a Buenos Aires, viví allá hasta el 2022. Y bueno, con Ina obviamente y con las chicas siempre estuvimos en contacto porque eso no se pierde. Por todo lo vivido, por todo lo compartido, era como que siempre anhelábamos cada cosa que veíamos que ella hacía y, o que publicaba o cosas así, el hecho de querer volver a estar acá. Y bueno, cuando me volví a vivir a Gualeguaychú en el 2022, lo primero que hice fue venir. Y bueno, y ahí también arrancó mi nena, que ella hace teatro y comedia musical con Roge, también fascinada, le encanta. Y bueno, y yo también empecé a bailar, porque obvio, la vi a Nina, y Nina volvió a dar clase el año pasado a un grupo que éramos todas ya las grandes, las adultas, y bueno, fue maravilloso, la verdad, una emoción increíble. Pudimos volver al escenario, que eso también fue muy movilizante para todas, y reencontrarnos con las chicas, y bueno, más que nada que ella nos esté dando clase, porque eso era lo fundamental. ¿Qué es Nina? ¿Qué es Nina? ¿Qué representa Nina en tu vida y de algún modo en la vida de tus compañeras? Bueno, mi vida representa muchas, muchas vivencias, muchos recuerdos. La verdad que fue una época maravillosa, porque era además venir todos los días, porque nosotros teníamos clases de lunes a viernes, yo hacía clásico y español. Y también aprovechábamos los fines de semana, cuando podíamos hacíamos cursos, en el verano hacíamos cursos de perfeccionamiento en Buenos Aires, es como que fue clave. Uh-huh. Y cuando podíamos viajábamos por distintos lugares del país, bueno. O sea que realmente... Viajamos a Francia también. Realmente lo que mencionaba Nina al comienzo, que son una familia. Sí. Mucho compartido. A Roge lo vimos crecer, bueno, a Ramiro, ahora, su hijo mayor también. Y ahora es el profe de mi nena y entonces, bueno, la verdad lindo, es que es una lindo, maravilla. Una emoción grande. Sí, ver todo lo que él también ha crecido como profesional, uh-huh, y que les transmite a sus alumnos. Y que lo podemos disfrutar, la verdad que sí. Es muy bueno ver el crecimiento de los demás porque uno tal de algún cual modo comparte esa alegría, ¿no es cierto? Y como dice Nina, que ella también se fue perfeccionando y se va ayornando a todo por lo supuesto que es hoy en día y a los medios y a las distintas pedagogías que hay que tener con los chicos porque todos vamos cambiando. Uh-huh. La sociedad cambió. Sí, la sociedad cambia. Pero bueno, lo importante es la estructura que te brinda y la disciplina de la danza y de la responsabilidad. ¿Qué te sirve para el día a día? Exactamente, ¿no es cierto? Como contestaba Jim, sí, para la vida en general. Y aquí estamos con la médica. ¿Cómo estás, Victoria? ¿Qué tal? ¿Qué placer? ¿Todo bien? Sí, la verdad es que sí.
La verdad es que sí. Entrar a este salón debe ser un placer. Trae muchos recuerdos. Yo como las chicas empecé desde chiquitita, a los 3 años la conocí a Nina y empecé a bailar. Empezamos en el otro salón cuando Nina daba clase en Urquiza, allá en Lavalle. Y a medida que bueno, ella iba creciendo como profe, nosotras también íbamos creciendo y bueno, después seguimos acá. Y yo hice toda la carrera hasta como las chicas, nos recibimos de profesora, por más que hoy en día no hayamos elegido otra carrera para desempeñar, pero bueno, no, nos queda eso de la danza. ¿Cuál es la huella? ¿Cuál es la huella, si de algún modo podemos definirlo como huella, que define de algún modo la forma de ser? Porque yo creo que esto construye parte de lo que ustedes hoy son. Sí, forma el carácter. Es una disciplina, en realidad, no es un deporte. Es una disciplina y Nina nos marcaba permanentemente que era una disciplina. Como que nos iba formando en cuanto a carácter y nos ayudó un montón para hoy en día en la vida, para en cuanto a responsabilidad, por qué cumplir horarios, por qué ir presentable, el uniforme, un montón de cosas, no solamente la danza. Uh-huh. Y eso yo creo que te sirve para la vida. Y también eso nos quedó grabado. Por algo una, como mamá, cuando es mamá de una nena, lo primero que piensa es mandar la danza. A mí me pasó como a Jime, que cuando yo volví para Gualeguaychú, mi hija tenía 4 años y es como que era obvio que iba a venir a danza. Y uno quería que viniera con Nina, porque uno había tenido una buena experiencia y la quiere continuar, digamos. Y uno entra acá, ahora desde otro lado, como mamá, y también es una experiencia genial. Es como que uno no se fue nunca. Y esta experiencia obviamente es maravillosa de poder estar compartiéndola con esta maestra, que es una genia. Una genia particularmente por el compromiso asumido a lo largo de toda tu trayectoria, Nina, y que no en vano has recibido tanta cantidad de premios. Y yo creo que estas palabras de estas alumnas son un premio, pero con valor agregado. Bueno, realmente para mí es una emoción escucharlas porque, bueno, es así, las vi crecer. No sé si alguna tenía 3 años hasta que fueron adolescentes, se recibieron en el colegio, se fueron y que vuelvan y vuelvan a través de sus hijas. Para mí es la mejor recompensa. Bueno, ahí está, el Instituto Nina Fuentes, con Nina Fuentes al frente, con todo un plantel de profesores haciéndose cargo de las niñitas de ellas que vienen acá, que obviamente ellas son 3 representantes nada más de alumnas, porque sí, ¿cuántos son el grupo? Bueno, no sé. ¿De mamás? ¿Cuántos son? No, hay muchas. Bueno, entonces, me hubiera encantado invitarlas, bueno, son a todas. 3 representantes, aquí está. Así que el instituto está abierto para quienes tengan ganas de explorar este mundo de la danza. El Mercado del Munilla es el primer paseo comercial y gastronómico de la ciudad. Situado estratégicamente como portal de ingreso a la Costanera del Tiempo, sobre la avenida Cándido Irasusta. El Mercado del Munilla es una iniciativa de articulación público-privada que con el impulso de la inversión estatal en infraestructura de servicios busca dinamizar la actividad económica para la creación de nuevos puestos de trabajo en nuestra ciudad. Generamos condiciones para un desarrollo armónico de nuestra comunidad, planificando y ejecutando las obras que la ciudad necesita para crecer. Gualeguaychú, la ciudad, sos vos.
27 años de excelencia junto a la comunidad avalan el respaldo profesional. Atendemos a todo público con equipamientos de alta tecnología. Laboratorio San Lucas, doctores Bobet Cabañac, a la vanguardia en calidad y servicio. Estamos acercándonos a través de nuestra pantalla y vía Zoom con la localidad de La Roque y estamos con el doctor Diego Ortolano, quien es jefe de Gabinete Salud y Desarrollo Ambiental. Muy bienvenido a nuestro programa. Buenos días, Elsie. Buenos días a todos tus televidentes. Y bueno, siempre es un placer, la verdad, comunicarse con ustedes, ¿no? Sí, particularmente vamos a tratar de abordar esto que me parece valioso e importante poder transmitirlo para generar una concientización y además un punto de referencia, como es el centro de almacenamiento que ustedes tienen, tanto para fitosanitarios como para neumáticos, un centro de almacenamiento transitorio, que son referencia en la provincia. Así es, Elsie. Son dos políticas ambientales, creo que con gran impacto. Uno es el centro de almacenamiento transitorio de neumáticos fuera de uso. Y el otro es el centro de almacenamiento transitorio de fitosanitarios, es decir, de envases fitosanitarios vacíos. ¿Por qué tienen importancia ambiental? Sabemos que son dos elementos supercontaminantes, sin posibilidad de degradación en el corto plazo, y que muchas veces no se les daba una correcta disposición final, ¿no? Con la firma de estos dos convenios y la puesta de estos centros de almacenamiento transitorio se resuelve esa problemática. Con respecto al centro de almacenamiento transitorio de neumáticos fuera de uso, hay que recordar que es la segunda localidad en Entre Ríos y la localidad número 30 en todo el país que ha firmado eso. ¿Cuál es la dinámica de esto? Recibimos los neumáticos fuera de uso, que ya están para disposición final de las gomerías, de quien venga a dar, y nosotros somos un almacenamiento, como dice la palabra, transitorio, y se mandan a Rosario, a una empresa Worms, que Worms es la única empresa en Latinoamérica que puede hacer el reciclado total de los neumáticos, es decir, el caucho por un lado y la alambrilla, los alambres de adentro del neumático por otro lado. Hay que considerar que ellos están en el cordón agroindustrial del Gran Rosario, en la localidad de Arroyo Seco, por lo cual todo lo que es la parte de alambre va a las subsidiarias de las siderúrgicas y con el picado fino del caucho se hacen elementos como mancuernas para los gimnasios, se hacen las alfombritas que vemos para que los niños jueguen, que se ponen en la plaza.
Es decir, una cadena de un valor agregado muy importante, ¿no? Uh-huh. Y se le da correcta disposición final a los neumáticos fuera de uso, que verdaderamente no son degradables, persisten mucho tiempo y que hasta hace mucho los veíamos tirados en los campos, se prendían fuego por ahí con una generación de dioxinas aéreas terrible, ¿no? Claro, así que nos pareció... El valor agregado de esto es el uso de algo que pasaba a ser en desuso a darle utilidad a través de un reciclado, ¿no? De una reformulación en cada uno de los materiales que se rescata de allí. Exactamente. Aparte, considera Elsi que esa empresa de reciclado de neumáticos tiene 100 empleados, ¿no? Con el incremento en lo que es la generación de empleo y el valor agregado que se le da a algo ya en desuso, que además es contaminante, ¿no? Uh-huh. Y la suerte de que se utiliza todo, porque hay otra planta de estas características en Colombia, pero que no utiliza la parte del alambre, de la siderurgia. Esta es la única en Latinoamérica que hace todo. Worms, además, es un polo de desarrollo ecológico, ¿no? Donde hacen... reciclan, hacen probióticos también con los remanentes de la grasa de la cadena productiva de los frigoríficos, es decir, tienen un emplazamiento en Rosario que tiene una diversificación de industria que le permite hacer todo esto. Hacen, alimentan, tienen una cría, una granja productora de cerdos que con el excremento del cerdo hacen etanol y eso es fuente de energía. Es decir, es un polo, una industria muy importante. Tuve la suerte de visitarla en persona. Son 55 hectáreas donde se hace toda una cadena de productividad ecológica basada en la ecología con el plus de la investigación de los probióticos, que tiene una cuestión sanitaria. Es para tratar de evitar, fíjate vos qué interesante, los probióticos es para que los animales que ellos crían, que son cerdos, y se está intentando plantear y extenderlo hacia la cadena avícola, dejar de usar antibióticos y generar las defensas y evitar enfermedades en los animales a través de los probióticos. Así que la verdad que un orgullo y un honor, y uno está muy contento cuando puede tender estos puentes y resolver estos problemas, ¿no? Sí, lo importante aquí, que creo que se ensambla una cosa con otro, es la profundidad de lo que es la investigación y el desarrollo científico en todo esto, porque en definitiva ahí atrás hay un cuerpo de profesionales que está trabajando para lograr encontrar de algo que es un desecho, darle la posibilidad de volver a gestionar un trabajo que pueda ser de utilidad para la sociedad. Exactamente. Recuperación de algo que es un desecho, es aparato productivo de personal profesional y de mano de obra, y valor agregado, y además con el impacto medioambiental favorable que tiene, ¿no? Diego, te pregunto, el término es centro de almacenamiento transitorio. ¿Cuánto tiempo permanecen los neumáticos en La Roque? El tiempo que se considere para que después la logística vengan ellos con los camiones y los retiren. Ajá. Hoy uno cuando empieza a manejarse en esto se da cuenta que parece que no, pero de pronto son camiones y camiones que entran de neumáticos. Hoy en La Roque tenemos más de 1.000 neumáticos ya a la espera de que vengan a ser retirados. Ustedes, ahora, imagínense... ¿solamente reciben material de La Roque o quien nos esté escuchando tiene la posibilidad de hacer el envío a La Roque? ¿Cómo es ese manejo? Pueden mandar municipios. De hecho, la semana pasada o la anterior, ya no recuerdo, creo que hace 10, 15 días, recibimos 450 neumáticos fuera de uso de Hasenkamp y de Bobril, que en un viaje en conjunto para optimizar el transporte trajeron acá. Nosotros nos posicionamos como centro de control, de acopio en la provincia, y lo mandamos después a Rosario, ¿no? Bien. Y además tiene una cuestión, Elsi, que tiene otro valor agregado. Vos sabés que lo que nos explicaba la gente de Worms, desde el punto de vista legal y económico,
Las empresas manufactureras, es decir, las grandes marcas que fabrican neumáticos, está estipulado que en el precio final de la cubierta, ellos un porcentaje lo deben utilizar para la correcta disposición final de su neumático. Algo que, bueno, no es fácil de lograr, pero esto también puede significar un incremento, un ingreso económico para el municipio que después se destina para volcarlo en políticas medioambientales, ¿no? Es una estimulación a utilizar este tipo de envíos, ¿no es cierto? Exactamente. Claro. Y esta estimulación viene de parte de las industrias del neumático. Obviamente ellos anteponen cuestiones legales y toda esta cuestión. Hay un trabajo administrativo y legal también, pero que lo estamos haciendo porque creo que con las ganancias que tienen la industria del caucho, puede tranquilamente volcar una parte en la correcta disposición final. Claro. Lo mismo pasa con los fitosanitarios, ¿no? Pero mira, hablemos un poco de eso, de los fitosanitarios. Los fitosanitarios es el mismo sistema, es un centro de almacenamiento transitorio. En este caso fuimos el cuarto centro de almacenamiento transitorio de la provincia. Esto no está muy establecido en muchas provincias, esto hay que marcarlo. Entre Ríos tiene una conciencia ambiental importante. Solamente existía cuando lo planteó Entre Ríos, había algunos en la provincia de Santa Fe, algunos en la provincia de Buenos Aires y unos muy pocos en el NOA con respecto a los fitosanitarios que se utilizan en la citricultura en Tucumán y en la industria tabacalera de Salta. Es el mismo sistema, los bidones y los envases vacíos de fitosanitarios se mandan a un galpón que tiene sus características de almacenamiento, con todas las medidas de bioseguridad, también con cestas o celdas que se llaman, por las dudas haya un derrame. Acá lo que se intenta hacer es generar una conciencia que el productor debe entregar al Centro de Almacenamiento Transitorio de Fitosanitarios los envases correctamente lavados con el triple lavado, donde corresponde verter el agua del triple lavado de los fitosanitarios, uno sabe que se deben volcar a la máquina, no a la tierra ni a los arroyos. Eso claro. Es responsabilidad social comunitaria, ¿no? Y concientización ambiental. Digo, el productor, el pulverizador, el aplicador y el ingeniero agrónomo que controla sabe cuál es su responsabilidad legal, pero antes que legal, su responsabilidad social, ambiental y comunitaria. Y esos bidones de fitosanitario ya en desuso con el correcto lavado y perforado, uno se asegura que van a un centro de almacenamiento transitorio y después se envían hacia los hornos pirolíticos y la correcta disposición final para que no terminen casualmente en alguna bandejita que se sirva algo en el cumpleaños de un chico o que no sirva, que no entren al mercado negro del plástico y terminen en un vasito en donde después le damos una gaseosa a nuestros hijos en los cumpleaños. ¿A dónde es el envío, Diego? ¿Cómo? ¿A dónde es el envío? El envío eso se hace a la provincia de Santa Fe, que es donde Campo Limpio, que es la empresa que tiene un convenio con el Ministerio de Agricultura de la Nación, porque esto es una política nacional que baja a través de las provincias y que se intenta que todos los fitosanitarios tengan su correcta disposición final. Esto es un tema que resuelve una problemática que tenemos. Nosotros sabemos que si bien Argentina tiene una industria muy diversificada porque tiene un gran potencial industrial, el modelo productivo agropecuario es muy grande y claro, genera una gran cantidad de desechos, que es la responsabilidad de todos, de los funcionarios, pero también de los gobiernos, pero también de los productores, de los aplicadores, de los ingenieros agrónomos, en darle una correcta disposición ahora, final. ¿Cuál es el uso que se le da luego que se envía a Santa Fe y se produce el tratamiento de esos bidones? Solamente
los fitosanitarios se pueden reutilizar haciendo nuevos bidones, envases de fitosanitarios. Esta es la importancia. Cada bidón o cada residuo fitosanitario que ingresa al mercado negro del plástico, sepamos que puede terminar en una cucharita plástica, sepamos que puede terminar en una bolsita camiseta donde vamos a ir a hacer las compras, sepamos que puede ser el platito donde le ponemos los snacks o los sandwichitos al cumpleaños de nuestros hijos. Es decir, creo que la concientización ecológica y ambiental debe ser entre todos. Y la verdad que uno está extremadamente contento cuando en una gestión municipal como esta se le da la posibilidad de hacer políticas ambientales serias a largo plazo, ¿no? Diego, esto es más que lo hable. Vos como médico, ¿crees que realmente hay una verdadera concientización? ¿Hay un trabajo responsable de quienes utilizan esos bidones fitosanitarios en cuanto al tratamiento para luego enviarlo al reciclado? Hoy por hoy, Elsie, te debo decir que hay mucha mayor conciencia que antes. Aún a pesar de eso, falta. Hay productores a los cuales nos cuesta hacerle entender. Pero sí es cierto que hoy se está hablando de estos temas y se toman medidas al respecto. Nuestra gestión ha sido ejemplo de que tomamos el tema, un tema álgido, un tema que a uno le genera desvelos, un tema que no tiene los más amplios de los consensos, pero creo que hay que hacerlo. Ahora, sí, Elsie, falta, es una realidad, falta lograr que todos tengamos esa conciencia y que el bidón de fitosanitario no termine como macetero, tirado al lado de un arroyo o quemado, ¿no? Bien. Hay más conciencia por parte de la producción agropecuaria, sí, pero falta aún más. El tratamiento, el envío también puede ser a nivel provincial, o sea, pueden enviar a La Roque los bidones de la misma manera que se envían los neumáticos. Sin lugar a duda, el municipio de Gualeguaychú, la sociedad rural, algún productor agropecuario tiene el CAT de La Roque, que eso está tercerizado, digamos, nosotros somos el contralor y tomamos la decisión política de traerlo bajo nuestro égido, pero sí es un centro que funciona de la misma forma y también se le emiten, tanto en el CAT de neumáticos como en el de fitosanitario, se le emite al generador del residuo el certificado de la correcta disposición final de eso, ¿no? Claro. Que eso es lo otro importante, digo. Bueno, un placer, Diego, haber podido brindar esta información y aquí seguimos para comunicar, para tratar de generar conciencia a través de cada uno de los informes que se brindan, para lograr una sociedad más equilibrada, más justa y socialmente responsable, ¿no? Gracias. Exactamente. Gracias a ustedes, Elsie, y gracias por tocar estos temas, ¿eh? Muchísimas gracias y un placer, como siempre. Mucho color acá, ¿no? El mismo color que nosotros tenemos adentro de haber estado con esa alegría y disposición para estar junto a ustedes. Gracias infinitas por compartir con nosotros esta propuesta que llega a ustedes para estar siempre de alguna manera en contacto. Los invitamos a encontrarnos la próxima semana.